Hola, muy buenos días. Soy Mónica, Alfredo. Nos dirigimos a Los Ángeles y vamos a una visita con los coordinadores de trasplante de hígado y de riñón, y de corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues sí, así es. Ahorita son las 6:20 de la mañana. Salimos de la casa como a las 5:30. Vamos en camino al centro médico de Cedars-Sinai en Beverly Hills, con la intención de conocer al grupo o el equipo completo médico responsable de los trasplantes de hígado. Hoy es un día muy importante para mí y por ende estoy muy nervioso, porque hoy básicamente se decide si me consideran candidato a trasplante de hígado o no. Hoy veo a todas las personas encargadas de la decisión del tratamiento pre y postoperatorio. Y si mal no recuerdo, también del cirujano que llevará a cabo la operación. Y si no, por lo menos del jefe de cirugía, ¿no? Entonces, pues sí es un día importante para mí. Y sí es un día lleno de estrés. Desde hace 2 días tengo mucho dolor de espalda, que es donde ahí se me acumula toda la presión. Porque sé que una vez más en esta situación de vida, pues el control no está en mis manos, ¿no? Y depende completamente de las decisiones de la decisión de otras personas, lo que suceda conmigo de aquí en adelante. El trasplante de hígado es necesario, así está decidido, pero eso no es suficiente para estar en la lista de espera. Falta convencerlos a ellos de que no estás loco, de que tienes un grupo de apoyo lo suficientemente importante como para que no te dejen solo, que estás bien físicamente de todo lo demás como para que tenga sentido que te den un órgano. Y a final de cuentas creo yo que les caigas bien. Me platicaba el cardiólogo que vi ahora esta semana que él supo de un caso de uno de sus pacientes que ocupa corazón, y a la hora de hacerle todo ¿cómo se le podría decir? Como el estudio, ¿no? Pero ya personal, de tú a tú. Entrevista, ¿no? Sí, las entrevistas, no sé quién fue el que le dijo, a lo mejor la psicóloga, el psicólogo, se le ocurrió preguntarle que si el señor tomaba, y el señor dijo que sí, que le gustaba mucho echarse una copita o dos de vino en las tardes, todos los días en su casa. Y entonces le preguntó esta persona, ¿todos los días? Sí, dice, todos los días, una copita, dice, así cuando llego al trabajo. Ah, ok, perfecto. Se acabó la entrevista y todo. Y le dijeron, bueno, pues vamos a recomendar, no me acuerdo si 40 o 50 días de tratamiento de Alcohólicos Anónimos, porque tú tienes un problema. Esos 40, 50 días cuando estás esperando un órgano son esenciales. Pues ya se imaginarán cómo salió ese señor de todas esas citas. Después de que terminó el proceso lo aceptaron, gracias a Dios, pero así de cuidadoso tiene que ser uno con lo que dice, con esta gente. Es muy triste, pero es la realidad. Entonces, pues en esas estamos, vamos en camino. La cita es a las 11:30. Planeamos estar ahí a las 11 porque vamos a estar media hora antes. A ver si el tráfico lo permite. Pues nos vemos en un ratito, a ver cómo va todo. Gracias. Dije, como presidenta de la República, me mandó que me cargue todo. Pues ya llegamos al centro médico. Este es uno nuevo, al que según entiendo no había venido. Cansados, con los ojos papujos, mírenme. Pero pues, a la expectativa, a final de cuentas, porque pues esto puede ser algo bueno. Debe ser algo bueno. Entonces ahorita veremos ya qué sucede y los mantenemos informados. Ya me hicieron los controles iniciales, de presión y todo eso, y ahorita están por hablarnos ya para entrar. Pero aquí no dan chance de,
de grabar mucho, así que no creo que vayamos a tener oportunidad de grabar ahí adentro. Así que a ver qué tanto puedo mostrarles. Ahorita nos vemos allá. Nos dieron una clase ahorita, no pudimos grabar nada ahí, pero ya estamos ahorita en un pues consultorio pequeño. Enséñales un poco. Estamos esperando, no sabemos exactamente porque no te dicen nada aquí, nada más te dicen pásale a lo que sigue y ya. Asumo yo que ahorita van a venir algunos de los doctores o alguien, y pues ya veremos a ver qué va sucediendo. Todo fue muy repetitivo, muy parecido a lo del trasplante de corazón, la clase que nos dieron, pero informativo a final de cuentas. Creo que le sirvió más a los que van por primera vez que a nosotros, que ya por segunda o tercera en este caso. Así que pues los seguimos manteniendo informados y a ver qué tanto podemos mostrar de lo que sigue. Yes. The happy hour. Pues primera vez probando el burrito veggie de aquí de Chipotle. No me había tocado desayunar, así que ahorita ya a las 2 de la tarde voy a empezar a comer algo. Vamos a ver qué tal está, pero todo parece indicar que está muy bueno. Le pusieron mucha salsa, a ver si no me pica mucho. Es bastante grande. Aquí está mi mano. A ver si hago la comparación bien. Mi mano y el burro. Creo que ya terminamos el día. Taco de pescado. Taco de pescado. Están comiendo estas mujeres ahorita. Yo comí hace rato el burrote que ya les enseñé. Venimos a hacer algunas compras aquí en un centro comercial en Beverly Hills. Y ahorita vamos a agarrar camino. Creo que fue un día fructífero. La buena noticia es que al menos 2 de los médicos que me vieron, que tienen decisión sobre de mi situación y de mi caso, dijeron que ellos están de acuerdo con que siga adelante lo de mi trasplante y que van a votar porque así sea. Si todo sale bien, estarán votando el próximo martes, ¿sí, verdad? Martes de la próxima semana, porque ya no alcanzamos esta semana. Por ser miércoles ahora, y aparte porque me falta un estudio que apenas voy a realizar el día de mañana. Les avisaron de última hora a mis doctores, entonces apenas me querían poner la cita para ahora, pero pues ahora ya estaba yo en Los Ángeles y tengo que regresar el día de mañana. Entonces, basándose en ese resultado, ellos dicen que si todo sale bien con ese resultado, con ese estudio, sale todo bien, entonces ellos darán su voto a favor de que yo reciba mi trasplante. Hay varias cosas que comentarles que ya después les platicaré un poquito más para no alargar mucho el tema en esta ocasión. Pero todo parece que va avanzando como debe. Se me quitó un poco el nerviosismo. Se me quitó un poco la preocupación, aunque a pesar de todo, pues sí, ahí porque no sabemos todavía qué nos depara el destino, ¿no? Por lo pronto. Enseño aquí los tacos de estas mujeres. Riquísimos. A mí me chiló un poquito la salsa. Yo nunca había venido a Baja Fresh. No sé, ninguno de ustedes había comido tampoco. A mí me gustaban cuando comía pescado rubios, pero dicen ellas que este está mejor, Baja Fresh. Entonces hoy no hicimos food vlog, pero de todas maneras a final de cuentas les digo que el burro vegetariano veggie burrito de Chipotle está muy bueno, muy recomendado y gigante. Y el taco de pescado estilo ensenada en Baja Fresh también está muy bueno, según me dicen aquí estas mujeres. Ah, y el de mi hija es sin empanizado. ¿Y cómo está ese también? Ah, pues también muy bueno, dice. Entonces también ese está muy recomendado. Primera vez que prueba una salsa, como ven, ya ahora sí ya es mexicana.
Pues bueno, con esto me despido, como les digo, para no alargar más en esta ocasión este video y esta plática. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Harden Health Coach, una vez más despidiéndome de ustedes. No me doy por vencido. No me rindo jamás. Sigo luchando por hacer mi sueño realidad y el primero de ellos es seguir vivo. Seguimos en la batalla, seguimos en la lucha, agradecido y bendecido de tener a gente que me quiere a mi alrededor. Y sobre todo dando gracias por tener esta oportunidad de poder seguir adelante a pesar de todo. Pues nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.